Lunes Patriótico. La Policía Nacional, a través de la Comisaría de Chorrillos, de la División Policial Sur 2, con el coronel Jorge Barbosa Jiménez, estuvo a cargo del izamiento del pabellón nacional. La ceremonia, que tuvo lugar en el tradicional Malecón Grau, también contó con la participación del teniente alcalde Richard Cortés y los gerentes de Serenazgo, Movilidad Urbana y Fiscalización. El jefe de la DIPOL Sur 2 resaltó el trabajo mancomunado entre la institución, las juntas vecinales y la municipalidad, en favor de que Chorrillos sea una ciudad para todos.